Buenas chavales y bienvenidos a un vídeo más. Bueno, hoy estamos a 18 de julio. Nos hemos perdido un poco la temporada de trucha, que hemos ido muy pocas veces este año. Y nada, hemos venido a nuestro sitio de confianza, que es Leicharán. Es que ahora en verano se vuelve tramo libre sin muerte. Y nada, 7 de la mañana, fresquitos, se nos viene calor intenso porque han dado 40 grados, así que nada, qué más que meterse en el río con un buen remojón que estar en casa pasando calor. Así que nada, vamos a ver si sacamos algunas comunes, ya que en verano no suelen soltar tantas arcoiris y vamos a ver qué sale. Yo no tengo mucho más que decir, ya lo ha explicado todo el señorito Andonia, así que todo muy bien. Vamos a por ellas. A darle caña. Aquí adelante, ahí, en la orilla. Trae la caña. Vamos a probar primero aquí arriba. Estaba justo aquí, hace nada. Mira, está ahí adelante. Que está ahí adelante. Mira. Ah, vale. Bueno, hilo Baetis de 0,18, un 0,16 con dos, un perdigón y una ninfita marrón. Abajo tengo una así más curiosa porque hemos visto unos cuantos barbos. Así que a ver qué pasa, voy a subir. Jonathan está aquí probando, tentándoles, que le están haciendo un poco la cobra. Y nada, voy a probar yo en esta corriente de aquí. Le están vacilando, pero bien, me lo estoy diciendo. Ay, vale. A la primera de cambio ya me caigo, tú. Espera que voy. Jonathan tiene el primer bicho del día. ¿Con qué te ha caído? ¿Con qué te ha caído? ¿Con qué? La faisán. La faisán. Pero hace visto, tío, la estaba bien y va a pisar. Ya, ya va ahí. La última. Oh, es bueno, ¿eh? ¿O es arcoíris? No, es barbo. Ah, sí. Es trucha, ¿eh? Bueno, es buena, ¿eh? Ten cuidado que no se te desgarre ni nada. Si quieres estoy con la sacadera ya. Ten cuidado. Poco a poco. Tira bien, Es que no quiero que se me meta ningún hueco, tío. No, no hay muchos huecos, ¿eh? Igual alguna piedra o algo, pero si pasas este montículo ya la tienes a nada. Tú recoja. Ya, pero tengo miedo de... Ten cuidado. Ahí está. Un poco más. Ten cuidado. La voy a hacer delante, ¿eh? Ay, no la veo, tío. Es que no la veo. Uf. Es gorda, ¿eh? Tendrá un kilo y pico, ¿eh? Buah. No veas tú para sacar la bicha. Ten cuidado ahí la piedra. Ya, es que eso no quiero que se meta ahí. Ay, que vaya remontando, en plan. Tucu, 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 tucu.
¡Hostia, qué tarugo que no entra! ¡Oh, qué tarugo, tú! Se ha soltado ahora mismo. Esta ya tiene 2 kilos, tranquilo. ¿Vale? 2 kilos. 2 kilos. Bueno, aquí Jonathan ya se ha estrenado con la primerete verde. Que ha sido a robo, pero bueno, cosas sí, que pasan. Sí, sí, cosas que pasan. Que se ha enganchado de la cola y ahora. Ha dado la vuelta para ir a atacar, pero en vez de comer con la boca, pues. Se ha enganchado con la cola. Bueno. Y eso, y a ver, queríamos explicar un poco que tanto las comunes como las arcoiris, pues hay que agarrarlas bien. Lecciones, así. No agarrarla de la galla, intentar no agarrarla con una sola mano. La boca. Siempre usar sacadera, siempre. Y si es de plástico, mejor, bonita, para sí, que no se enganchen las aletas ni la boca. Y nada, ahora la coge Jonathan suave. Es importante humedeceros las manos también. Eso es. Siempre manos mojadas. La cogemos así tranquilamente de la barrita y de la cola. Si se deja. Si se deja, claro está. Si no se deja, pues al agua, majos. Que esto es captura y suelta. Y cuanto antes se vayan, mejor. Así que ahí la coge bien. Ten cuidado. Ahí se fue. Bueno. Ahí se fue. Y ya me estrenó. Bueno, así hacemos empate, tú. Así hacemos empate. Ya, esta cuenta como una sola. Ahí está. Joder, es 3 veces la mía, tú. Manos mojadas. Estas, como son pequeñitas, las podemos coger así tranquilamente. Ay, vale. Vamos a recoger así, bien manejadas, y va al agua. Tienen ganas de irse, ¿eh? Ahí está. Sí, sí, he visto unas cuantas, ¿eh? Están rojas, rojas, ¿eh? Ah, mira, le clavo del ojo. Bien, somos un sin muerte. Enseguida se ha quitado. A un perdigón que tiene bufanda naranja. Se llama fantasía, le llaman. Ya, mira cómo van. Sí, sí, he visto unas cuantas bajar. Qué potra. Está la trucha con otra pequeña y otras dos al lado. Ay, 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 por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ah, en la esquina, todos son barbos, ¿eh? Todos los que están ahí en la esquina son barbos. Donde estoy echando, ahí adelante, todos son barbos. ¡Tómala! ¡A la San Juan!
quitar la puta sal. Hostia, pero con mucha paciencia, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. Con la San Juana. A ver, déjate que te voy a soltar. ¿Ves? Se suelta. Vamos, más fácil esto. Qué vivas están para ser verano, madre mía. Adiós. Ahí está, ya te he dicho que estaba hambrienta de cojones. Con una original mía, tío. Cómo luchan los supervivientes aquí, chaval. Ay, 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 cómo cuesta en corriente, chaval. Eso es. Y nada, repetimos secuencia. Volvemos a la misma. Una bonita que hemos cogido aquí en la corriente de aquí, que la estábamos tentando, sí. Y nada. Por lo menos la ha salido a Jonathan. Así que nada, manos mojaditas. Ay, que me caigo. Ay, cógela fuerte. Es que están más vivas que son dios, chaval. Eso es. Hola, listo con Apple. Está soltado solo. Bueno. Aquí Jonathan ha sacado uno. Después de media hora intentándolo con ellas. Ya te digo que estoy esperando ahora. Una bonita. Adiós.
Ya están ahí todas, todavía metidas, tío. Sí. Así que a preparar y a echar un rato hasta la hora de comer, ¿no? Sí, por lo menos. Bueno, vamos a probar esta zona, que es un poco más profunda. A ver si por el fondo hay alguna que se interese por... Le hemos puesto una ovejita arriba y una sanjuana abajo. A ver qué tal. Mira, estoy viendo una trucha ahí, tío. ¡Ay, joder! ¡Otra vez, macho! Iba por detrás la cabrona. Mira, ahí está. Ya está. ¿Sí, no? Es dándole tirones, tío. La enseñamos lo más rápido posible. Qué bonita. Y para el agua. Y para el agua. Que se nos ha ido para el agua. Adiós, truchilla. Vamos a por más. ¿Con cuál? ¿Ninfa? ¿Ninfa? Aquí sí, ahí abajo seguramente no. Muestra la bestia. Vale, para el agua. ¡Que viene! Tú, se lo he echado aquí mismo y lo he visto hacer. A una que imita a una bolita de pan.
El primer barbete. Mira, la trucha la tienes aquí, ¿eh? Mi primer barbete de río salvaje, qué bueno. Mi brazo. No, 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 sí, la tengo aquí. No corro mucho, pero cuando le enseño la secadera, enseguida se espanta, tío. Hostia, mi brazo, tío. Joder, macho, la madre que te mareo. Vamos. Joder, ya me ha costado. Bueno, serán las 6 de la tarde o así. Y después de ver un montón de barbos y demás, pues se me ha acercado uno a la orilla y le he echado una imitación de como de miguita de pan, como si fuera una ninfita. Y nada, a pez visto le he echado y vamos, se lo he engullido como nada. Entonces, aquí tenemos el primer barbete. Bueno, gente. Eso es un pedazo de tema falsa más guapa. Copyright. Bueno, pues ya hemos terminado la jornada. Será alrededor de las 7:30 o así. Sí. No, y nada, no queremos llegar tarde a casa, así que. Sí, tío. Sorprendentemente hemos podido sacar un barbo. A mí sí. Me han roto unas cuantas veces por llevar hilo muy fino, pero bueno, es lo que hay. Y por lo menos entre los dos, pues ya hemos podido sacar 4 truchitas así cada uno. Así que bueno, la jornada, la verdad, que para ser verano. Y para los difíciles que han estado hoy, la verdad, que eso no lo esperaba yo para nada. Aparte de que hemos tenido pues eso, mucha gente en plan de bañistas y demás, y con el calor que hacía, pues nos hemos tenido que apartar un poco de, pero bueno, de las zonas más comunes. Aguas completo de picadas, ya sea, está muy bien. Eso es. Así que nada, chavales. Segundo vídeo de truchas. Esperemos que cuando abra el coto y demás, pues saquemos más vídeos. Y nada, hasta la próxima. We'll be right back.
crédito, eh. Buah, ¿cómo te tira esto? Esto te va a regar. Esto te va a regar, tío. Esto te va a regar. Y luego...